Tell new girl to stop and talk, but find soft day. He'll ask you now, what's a fella to do? See, your hair is black and her eyes are blue. And a new right there, I'm a chain of the world. Now I saw him prom in a Galway girl. We were halfway there when the rain came down. J-I-A-I-A took me back to a flat downtown. When I saw J-I-A, I'll ask you now, what's a fella do? When her hair was black and her eyes were blue, shook her head, gave her a swirl, and I lost my heart to a Galway girl. Here we go. Hoy 17 de marzo pues se celebra el Día de San Patri, ¿no? Y para nosotros como ayuntamiento pues es muy importante el que un día como hoy el ayuntamiento se pueda volcar en colaborar con aquellas personas, digamos residentes en el municipio, porque los hay, ¿no? Procedentes de Irlanda, y además también con todos aquellos irlandeses que estos días están disfrutando aquí de sus vacaciones. Ya, como bien decía, son muchos los años que el Ayuntamiento de Tía viene colaborando en organizar los actos que aquí hoy se van a desarrollar, donde bueno, hemos tenido la celebración de la Eucaristía, de una misa. Los irlandeses, como bien sabemos, son personas devotas, personas muy religiosas. Hemos compartido con ellos esa misa, hemos compartido con la cónsul, bueno, pues el izado de la bandera, y también donde ella, bueno, pues aquí ha dado lectura al mensaje institucional. Y bueno, y a lo largo del día pues se van a celebrar, como decía, una serie de conciertos. Va a haber mucha música, y yo de verdad, como alcalde de Tías, para mí es un honor el compartir este día con la comunidad irlandesa residente y con todos aquellos turistas que en este momento están. Estamos viendo aquí la participación importante de personas. Seguro que a lo largo de las horas, en el transcurrir del día, vamos incluso con la posibilidad de superar las cifras de años anteriores. El pasado año creo que participaron más de 5.000 personas, y por lo tanto creo que esto es un éxito, y por ello el Ayuntamiento de Tías en los próximos años tiene que seguir en días como este colaborando y participando en fiestas tan importantes como estas, en este caso para la comunidad irlandesa. Sí, como cada año que llega el 17 de marzo, cuando se empieza a acercar el 17 de marzo, empezamos con los preparativos de esta fiesta nacional irlandesa. Y una vez llegado este día, pues hacemos lo que hacemos, darle todo lo que podamos a la comunidad irlandesa, ser agradecidos a ellos. Son más de 200.000 turistas los que visitan Lanzarote cada año, la mayoría se queda en Puerto del Carmen, y no sería lógico no apoyarlos en esta fiesta suya. En este evento pues lo dedicamos exclusivamente un poco a los bares irlandeses, a la gastronomía irlandesa. Hoy lo hacemos conjuntamente con el Mercadillo. El Cabildo de Lanzarote, a través de las PEL, también ha decidido colaborar este año y otros años anteriores. Lleva colaborando con nosotros ya los últimos 5 años en esta fiesta. Se entiende que es una fiesta de alto interés turístico, y por lo tanto, pues todos los implicados en el turismo, te digo, tanto la Concejalía de Turismo, el Ayuntamiento de Tías y el Cabildo de Lanzarote, a través de las PEL, pues apoyan esta fiesta cada año, incluso más. En todos lados, me acaban de mandar un WhatsApp de un sobrino mío que está en Taiwán, o sea que ya lo han celebrado y ya están casi cerrando la noche, pero aquí estamos empezando el día y esperemos que dé para largo, sí. Pues fundamentalmente lo que les gusta es compartir música especialmente, estar juntos, beber, también cerveza negra fundamentalmente, pero de todo un poco. Y bueno, estar juntos y compartirlo, y especialmente cantando también, les encanta cantar, como habrán visto antes en la iglesia, sí.